Somos familia y hoy vamos a hablar de una transifamilia. Es así, Guille, son familias de acogimiento. Es un programa que tiene a papás que ya tuvieron hijos, sí, y que deciden cuidar transitoriamente justamente a chiquitos que necesitan porque por alguna situación no están con sus papás, fueron abandonados. Es temporal. Es temporal, eso es fundamental. Y ellos, además, Rocío y Martín, que son la pareja que contamos en Somos Familia, tienen sus hijos que son Segundo y Rocío, que tienen 20 y 17 años. El año pasado, Rocío, la mamá, les dijo: chicos, yo quiero que abramos las puertas de nuestra casa para que estos chicos, que en su mayoría son bebés, que están en esta situación de espera judicial para ver si vuelven con sus familias, con una revinculación, o si los adopta otra familia, tengan esta sensación de hogar. Entonces, quieren a chicos que no son sus hijos como papás hasta que esos chicos esperan a sus papás. ¿Qué decisión? A ver. Una familia que además hay un papá, que es Martín, y una hija, otra hija, que se llama Rocío, que tiene 17 años. Él es un hijo Segundo y este es un bebito que estamos cuidando del programa de acogimiento familiar del gobierno de la ciudad. Siempre quise tener esto. En casa era al principio un chiste: mamá quería bebitos, mamá, ¿dónde vas a tener los chiquititos? Me pareció que era una pavada. No lo podía creer, dije: mamá, deja de decir pavadas, que está loca. Pero nada, de a poco fue avanzando, se volvió cada vez más serio. Nos dijo que en serio era una buena idea, que lo quería hacer. Y bueno, un día apareció Luz, yo estaba estudiando. Nada, nos avisaron que iba a venir dos días antes y vino. Y fue algo muy loco, tener un hermano nuevo, una hermana en ese caso. Es un programa que se ocupa de los chiquitos menores de 2 años que están en situación que necesitan una familia hasta que se definan judicialmente si los van a adoptar o si van a volver con su familia biológica, alguien que los cuide. Y nosotros, bueno, somos una de las familias, de las 10 familias, somos la número 7, que los recibe y los tiene como un hijo más hasta que se define su situación. La idea es no adoptarlos, no que se queden con nosotros, sino prepararlos y darles todo el cariño y toda la contención y que tengan la experiencia de una mamá, un papá, hermanos, mascotas, porque en casa tienen gato, tienen perro, tíos, todo, hasta que ellos tengan su familia definitiva o vuelvan con su mamá y su papá. El primer bebito nos llamaron del programa un día, nos dijeron que en 2 o 3 días íbamos a ir a buscar a una bebita que se llamaba Luli, le decíamos Luli. Al hospital fuimos, la buscamos, le preparamos todo el cuarto y ella estuvo con nosotros 4 meses. Era un sol, recibimos mucho más de lo que dimos, se despertaba con una sonrisa, vimos todo, fue un placer verla cómo iba creciendo, aumentando de tamaño, relacionándose con todos. El día que se va, lloramos todos, fue como un desgarro, pero sabiendo que era lo mejor para ella y que nada, que habíamos cumplido con lo que nos habíamos propuesto. Pero fue muy lindo, me parece que la experiencia, toda la experiencia fue genial, y sobre todo el final, que en realidad quizás uno piensa que iba a ser muy triste, pero una alegría inmensa verlo con una familia nueva. Es impresionante. Nos unió un montón, sí, porque todo el bebito nos ayudó a mi hija a ser más solidaria, a dejar no ser ella, sino que, pero está el bebito. Y también nos matamos a veces cuando el bebito llora. Uno dice, no, por Dios. Pero bueno, es una lindísima experiencia para vivir en familia.